Free Fire, un juego el cual nos ha dado horas de diversión, horas de risas, horas de entretenimiento. Pero en esta ocasión te hablaré de un lado oscuro de este videojuego. No, de ese no. Un lugar donde podrás encontrar desde motos poseídas. ¡Soy un putazo! ¡Ay, la verga! Hasta jugadores fantasma. Me he dado la tarea de investigar por distintas fuentes confiables distintos sucesos relacionados a lo extraño y paranormal. Así que ponte cómodo. El día de hoy te vengo a traer Top 7 errores más perturbadores de Free Fire. Sin mayor introducción, comencemos. Número 1. Error, duelo de escuadras. En esta primer posesión, te mostraré un error el cual, desde mi punto de vista, puede ser bastante grave. Dicho bug consiste en que no puedes salir de la zona roja, ya que por alguna u otra razón no se termina de quitar las paredes rojas, provocando el final de tu partida lentamente con la zona. Seguramente ustedes pensarán que esto no es perturbador, pero créeme amigo, no hay peor susto que perder estrellas en duelo de escuadras clasificatoria. Número 2. Patinetas voladoras. En esta segunda posición te traigo otro error bastante extraño y bastante peligroso. Como sabrán, en el juego existen patinetas, las cuales puedes utilizar ya sea para transportarte por todo el mapa o realizar distintos trucos. Pero ahora te mostraré unas patinetas que son capaces de elevar al jugador a una gran altura. Observen. ¿Qué opinan? ¿Se tratará de un error o de un hack? Número 3. Jugador fantasma. En esta tercera posición te traigo un video el cual nuevamente demuestra la existencia de seres que no somos capaces de ver. Estoy hablando de nada más y nada menos que el jugador fantasma. Presten mucha atención al siguiente video. Como observaron, se logra apreciar la animación de sangre, como si alguien estuviera en ese lugar, pero sorprendentemente no se mira absolutamente nadie. Díganme ustedes, ¿qué opinan respecto a este suceso? Dios mío, señor, sálvame. Número 4. Texturas bugueadas. Ahora te traigo un video el cual muestra claramente un error en las texturas, lo cual hace que el juego tome un aspecto más oscuro e inquietante. Vean. Curiosamente, no solo se ven oscuras las figuras, sino que además, algunas son completamente transparentes. Sin duda, estamos presenciando el caso del jugador con rayos X. Número 5. Moto poseída. Ahora te traigo un video el cual muestra una moto que parece tener ganas de acabar con los jugadores, como si estuviera cobrando algún tipo de venganza. Presten mucha atención al video. ¡Soy un putazo! ¡Ay, la verga! ¡Soy Francesco! ¡Francesco! Díganme ustedes, ¿se tratará de algún error o algún tipo de revelación por parte de las motas? ¿O algún tipo de revelación por parte de las motos que sufrieron acoso? Número 6. Jugador fantasma en entrenamiento. Ahora te mostraré la prueba inédita de la existencia de seres de otro mundo. Se trate o no de un error, debo de admitir que es bastante terrorífico. Sin duda, yo saldría corriendo de ese lugar. Número 7. Los gráficos más frescos de Free Fire.
Ahora te mostraré un video el cual muestra el gran potencial que tiene este juego, superando cualquier juego gráficamente. Vean. Sin duda, se ve bastante bien, bastante fresco. Es más, por un momento pensé que se trataba de un video en la vida real. Me gustaría saber qué pasaría si este jugador pone los gráficos al máximo. ¡Ay, cabrón, no mames! Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su rico like y suscríbanse para más contenido.